Soy el Capitán Ron. ¿Dónde es aquí? Parece que estoy perdido. ¿Qué rayos es eso? Veo como un esqueleto de un pez allá. Y dice tilingolingo. Suena como un baile. Tilingolingo. ¿Qué es eso? Espero que ese tal Lorencillo no se haya llevado el mapa. Porque ese mapa tiene que ser mío. Pero definitivamente, ese es el lugar. Mi catalejo no miente. Siempre dice la verdad. Quiero ron. ¿Dónde puedo conseguir un poco de ron? Acá en el restaurante. Ahí tienen de todo. Voy para allá. Hola, niños. Impresionante. Me gusta este lugar. Ay, qué bonito es bailar. Entonces el tilingo lingo, que lo puedes zapatear, tan tranquilo como el gringo. Ay, qué bonito es bailar. Entonces el tilingo lingo, que lo saben zapatear, tan tranquilo como el gringo. Repica, pica, pica, repica, repique tiendo. Qué bonitas las que me están escuchando. Ay, tiri, tiri, tiri. Ay, toro, toro, toro. ¡Wow! Perlas preciosas. Y botellas de ron. ¡Jaja! Me gusta aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te trae por aquí? Soy el Capitán Ron. ¿Tendrá ron por ahí? Claro que sí. Mira, tómate un ron. Excelente. Ya me faltaba un sorbo. Quiero más ron. ¿Esa es una botella de ron? Ah, esa es una botella que puse ahí para que decorar el lugar solamente. Esa la tenemos ahí en el almacén. Me gusta. Guardada, alguien le echó ese mapa, pero hay muchos mapas por aquí. Por cierto, ¿dónde es aquí? Aquí es el Golfo de México, boca del río Veracruz. Capitán, ¿qué sabe acerca de esas leyendas de tesoros? Bueno, hay muchas leyendas que mis abuelos nos han dicho, que por aquí, bueno, entraron muchos piratas y dejaron tesoros escondidos. Y pues, hay muchos que se han encontrado y algunos que aún todavía no se han encontrado. Me imagino que tú has de venir por uno de ellos. Huele a carbón. Huele delicioso. Ah, estamos guisando un pescado zarandeado. Es lo que más vendemos aquí, pescados y pulpos zarandeados a las brasas. Ese es el olor que sale de ahí, de la parrilla. Ah, pues ya me está dando hambre. ¿Dónde está? Quiero ver. Claro, con gusto. Sí, por supuesto que pasemos sí. Pasemos a la parrilla o alguna mesa para que puedas comer algo.
Mira, aquí estamos zarandeando el pescado que te vas a comer. Increíble sazón del mar y de las brasas. Se ve delicioso. Aparte, huele delicioso. Así es, capitán. Este ya está a punto de salir. Te va a hacer falta más estómago para comer más. Y dime, ¿qué más se puede cocinar ahí en esas brasas? Aquí podemos cocinar langosta, langostinos, camarones, pulpos y pescado. Claro, cualquier tipo de mariscos, aquí lo podemos guisar. ¡Fantástico! Ese sabor que nos dejaron nuestros ancestros para poder guisar y degustar ricos platillos, la comida con sabor a lo más natural, que es el carbón y la madera. Comida muy rica. Por eso, mis compatriotas piratas, les encantaba este lugar. Sí, aquí guisamos para piratas y no piratas, para todo el mundo. Bienvenido, pirata. Me interesó la botella que tienes ahí. Si quieres, te la puedo vender. Dame 10 chelines, con eso es suficiente. Fantástico. Aquí tienes tus chelines. Puedes llevarte esa botella. Pero antes de llevarme ese... delicioso. ¿Qué es esa salsita que le pone ahí? Es ese secreto de la casa. Por cierto, me lo dio un pirata. ¿A poco un pirata era cocinero? Yo creo que sí. Ah, bueno, entonces pasaré por mi ron. Claro que sí, pirata. Adelante. ¿Qué tiene su pescado zarandeado, capitán? ¡Wow! Ron. Esto se ve delicioso. Que lo disfrute usted. Buen provecho. Ernesto, cuéntame, ¿qué lleva esto? Esto está increíble. Está delicioso. Mire, es un pescado en robalo, va abierto en mariposa y va a las brasas y al carbón. Se prepara, va preparado con papas, gajo, ensalada de jícama y un aderezo especial del chef. Capitán Ron, que lo disfrute. Muchas gracias, Ernesto. Me lo voy a disfrutar. Un placer. Esto no me interesa. Esto se ve delicioso. Sí que este lugar es extraordinario. Me gusta. Delicioso. Ay, qué bonito es bailar. Esto de tilingolingo, que lo saben zapatear. Repica, pica, pica, repica y repique tirando. Qué bonita, delicioso. Qué bonita las que me están escuchando. Ay, tiri, tiri, tiri. Ay, colón, colón, colón. Qué bonita las que ganan los demás. Con un poco de ron, todo es perfecto. He probado el pescado más delicioso. Y eso que he viajado por todo el mundo. Te lo dije. Te dije que aquí vas a comer el mejor pescado del mundo. Me da gusto que lo hayas disfrutado, capitán. Entonces, ¿cómo ves? ¿Te vas conmigo? Mira, te pago más oro. Para que vayas conmigo y me cocines esas delicias en mi barco. Mi compromiso con mis clientes me lo impiden. Pues aquí ya tengo un contrato firmado con el restaurante, capitán. Pero ahorita te guiso comida para que le lleves a tu tripulación. Me es complicado irme a la mar contigo, porque también me mareo en los barcos. Y aparte, pues ya tengo compromiso aquí. Mis clientes me esperan para servirles pescados todos los días. Si no, con mucho gusto, capitán. Me encantó todo el servicio, la comida deliciosa, el ron.
de los que me gustan a mí. Le dejo, como quiera, el oro. Muchas gracias, capitán. Este oro lo repartiremos con todo el equipo que trabaja aquí. En este restaurante, aquí repartimos todo. A la cocina y a todos los que laboran aquí. Me parece extraordinario. Bueno, pues yo voy a seguir. Voy a continuar explorando por esto. Muy bien. Gracias, capitán. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Esto es genial. Hasta luego. Hasta luego, capitán. Por cierto, voy a pasar por mi botella de ron. Adelante, ahí tenemos el barril lleno de ron. Volveré pronto. Muy bien, capitán, que tengas buena mar. Ya que este lugar es fantástico. Gracias. Me gusta. Gracias, gracias. Sí, este es el mapa. Esto es lo que andaba buscando. Thank you.